Los demonios, que se hacen pasar por seres humanos. Los demonios rara vez se manifiestan como realmente son. Su odio, rabia y deseo de la condenación eterna de las almas se oculta detrás de disfraces sutiles y cuidadosamente elegidos. Cuando hablamos sobre el tema de los demonios, que se hacen pasar por los espíritus humanos, ya sea en una casa encantada o en las comunicaciones a través de un tablero de Ouija, o por cualquier otro medio de comunicación, podemos resumir sus artimañas de la siguiente manera. Sus métodos. Los demonios se disfrazan como espíritus humanos para ocultar su verdadera identidad. Los demonios también se disfrazan como espíritus humanos para parecer inofensivos o benignos. Los demonios. A menudo se describen como un joven que murió de una muerte horrible y trágica. Los demonios. Tientan a los hombres para investigar más y hacer preguntas en relación con el conocimiento oculto. Los demonios posan como espíritus humanos para desarrollar la confianza en sus temas y fomentar una relación personal o de confianza con ellos. El objetivo de ellos es ganar la entrada a través por la invitación de las personas. Propagan errores y atraen a otros para hacer lo mismo. Hacen sufrir. Y por último, la condenación de las almas. Suscríbete a Relatos y Leyendas de Terror.